Chicos, bienvenidos a la segunda parte de personajes que no han sido akumatizados de Miraculous Ladybug. Si aún no lo has visto, te lo dejo en la tarjetita de aquí arriba o en la descripción de este video. Creo que está de más decirlo, pero en este video hablaremos de personajes que no han sido akumatizados, parte 2. Antes de continuar con este video, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de tu serie favorita. Esto lo deben saber, yo amo a los Número 1, XY. Javier G. Best Roth, mejor conocido como XY, es el hijo del señor Bob Roth y también es una estrella de pop adolescente y el mayor rival de Jagged Stone en el negocio de la creación musical. Este es otro de los personajes que no ha sido akumatizado, así que hablemos ahora acerca de su personalidad. Como ya todos sabemos, XY es orgulloso, vanidoso y grosero. Él cree que es el mejor y menosprecia a quien sea que no sea tan famoso como él, a pesar de que mucha gente no es fan de su música. Él insulta a sus rivales en la industria musical sin pensar, y no se toma las advertencias en serio, aun cuando viene Ladybug y Cat Noir. Sin embargo, cuando su vida está en riesgo, pierde la compostura y su actitud arrogante. Y sabemos que su mayor enemigo en la industria de la música es Jagged Stone. XY es otro de los personajes tan odiosos al igual que su padre, además que hasta ahora no ha sido akumatizado en ninguna de las temporadas anteriores, y XY ya ha provocado dos akumatizaciones, la de Jagged Stone y la de Luca en Silenciador. Sin duda, XY es un buen candidato para ser akumatizado en los futuros episodios de Miraculous y tiene ese toque de cinismo que lo hará un buen villano. XY podría ser akumatizado por el mismo tema de la música. Quizás Jagged Stone se posicionó en primer lugar, dejando atrás a XY. Y sabemos que a este chico rubio siempre le ha gustado ser el número uno en todo. El poder que podría tener XY como akumatizado podría ser algo relacionado con la música, creo que es algo evidente. Sin duda alguna, XY sería un excelente villano para Ladybug y Cat Noir. Número 2, Anne Jean Dubuquoi. A este personaje lo conocimos por primera vez en el reciente episodio número 17 titulado Rocketeer. La señorita Dubuquoi es un personaje nuevo dentro de Miraculous Ladybug, ya que no había tenido ninguna aparición previa de los episodios anteriores. No hay mucha información sobre este personaje, solo sabemos que es una científica muy inteligente y con una capacidad intelectual alta, ya que fue capaz de traer de regreso a los animales ya extintos, los dinosaurios. Además, este personaje tiene un diseño propio y no de relleno. Posiblemente podría ser akumatizada en el futuro de la serie. Creo que este villano podría ser algo similar a Jagged Stone cuando fue akumatizado, que su cocodrilo se convirtió en un dragón. Así que si la científica Dubuquoi fuera akumatizada, podría ser junto a su grupo de dinosaurios. O también si es akumatizada, podría ser como el de señor Pichón, ya que trae su silbato. Y aquí tenemos a esta científica, que es otro personaje que no ha sido akumatizada. Número 3, Marlena Cicir. La madre de Alia es otro de los personajes que no ha sido akumatizada durante todo este tiempo de Miraculous Ladybug. Y para los que no la conocen, es la chef principal en el hotel Le Grand Paris. Ahora hablemos un poco sobre su personalidad. Marlena es una mujer amable y considerada. Como jefe de cocina, Marlena tiene habilidades para cocinar y liderar a los chefs debajo de ella. Toda la familia Cicir ya fue akumatizada a excepción de ella, que es la única que falta. En caso de que fuese víctima de Shadow Mob y la akumatice, podría ser por culpa de Alia o sus hermanas, y su poder podría ser algo que se asemeje a su habilidad como chef. Podría decir que su poder podría ser como el de Kung Fu, solo que con más habilidades y más poderosa. Sin duda, Marlena podría ser una buena villana para Ladybug y Cat Noir. ¿Tú qué opinas de la madre de Alia como akumatizada? ¿Te gustaría verla? Número 4, Amelie Graham. La hermana de Emily y la cuñada de Gabriel Agres sería una buena candidata como una villana capaz de poner a sudar a Ladybug y Cat Noir. Viéndola bien, si Amelie fuera akumatizada sería muy poderosa. Su única aparición fue en el episodio de Félix, además de que radica en Inglaterra. Y sería sumamente interesante tenerla de regreso en los próximos episodios. Amelie es una persona muy cínica y a la vez toma la vida de broma. Tiene una personalidad alegre con una combinación de ironía. Amelie sin duda sería una gran villana creada por Shadow Mob. Comenta qué opinas de ella y cuál crees que sea su poder. ¿Acaso será engañar a los demás o controlarlos? Número 5, Félix.
Como ya todos sabemos, Felix Graham es el primo de Adrien y el hijo de Amelie. Su primera aparición y debut fue en el capítulo de Felix de la tercera temporada. Su apariencia física básicamente es igual que Adrien Agreste. Ahora hablemos de su personalidad. Al igual que Gabriel, Felix cambió su actitud cuando su padre falleció, lo que significa que en un momento no siempre fue travieso y rebelde. Pero a diferencia de Adrien, que es amable y gentil, Felix es grosero, astuto y, según Ladybug, muy agresivo, especialmente cuando se trataba de obtener lo que deseaba, incluso dispuesto a negociar con Hawk Moth. Con esto no hay duda y creo que todos estamos de acuerdo que si Felix es akumatizado, sería el segundo mejor akuma de todo Miraculous Ladybug después de Cat Blanc, porque obvio Cat Blanc hasta ahora es el mejor episodio. Y hay que admitir que Felix es un chico muy inteligente y astuto, capaz de salirse con la suya, y si fuera akumatizado en un próximo episodio sería súper genial, y sin duda otro de los villanos muy poderosos. Y algo que me parece curioso es que si akumatizan a Felix sería prácticamente como ver a Adrien akumatizado, ya que son iguales. Además, recordemos que en una de las confirmaciones dadas por sitios oficiales se nos dijo que Felix sí regresará próximamente, así que solo nos queda esperar y ver qué pasa. Número 6, Príncipe Ali. Aunque este príncipe tuvo varias referencias dadas por Laila Rossi, su primera aparición en Miraculous Ladybug fue en el capítulo de Princesa Fragancia, donde Rosita fue akumatizada. Y como ya todos sabemos, el Príncipe Ali es del reino de Achu. Ahora hablemos de su personalidad. El Príncipe Ali es amable y amigo de las diversiones. Debido a su realeza, se espera que se comporte regiamente y sea cuidadoso, lo cual se le hace difícil, especialmente ya que le gusta hacer cosas que usualmente le están prohibidas y ser parte de algo nuevo y emocionante. Básicamente, el Príncipe Ali es la tercera persona pacífica y tranquila, pero a la vez le encanta la diversión. Pero por su posición en la realeza, debe mostrar clase. En fin, Ali podría ser akumatizado porque ya se cansó de fingir ser un príncipe de alta clase y quiere ser un chico normal, y por eso quizás podría ser akumatizado. El Príncipe Ali es otro de los personajes que aún no lo vemos akumatizado, y espero en un futuro tengan planes con él como una nueva víctima de Shadow Moth para derrotar a Ladybug y Cat Noir. El Príncipe Ali podría tener unos poderes de villanos interesantes semejantes a la realeza y haciendo lo que él no puede hacer, básicamente hacerlo sufrir, en especial a la chica que se encarga de controlarlo. Y así que vamos al siguiente. Número 7. La chaperona del Príncipe Ali. Aún se desconoce el nombre de esta chica, sin embargo, como lo mencioné, es la chaperona del Príncipe Ali, que básicamente es la niñera, asistente y cuidadora del Príncipe Ali. Se preocupa mucho por la seguridad del príncipe y de su horario de actividades. Básicamente es una Natalie 2.0 y comparte similitudes con Adrien Agreste. La chaperona aún no ha sido akumatizada y la única vez que la vimos fue en el capítulo de Princesa Fragancia. Esperemos verla una vez más, pero esta vez siendo la villana del episodio. Número 8, Marinette Dupin-Cheng. Como ya todos sabemos, Marinette es la protagonista de la serie, una chica normal con una vida normal quien salva a París de villanos casi a diario porque es Ladybug. Muchos fanáticos de Miraculous, incluyéndome, es un sueño y deseo bastante grande el ver a Marinette akumatizada. Sin duda alguna, Marinette tiene mucho potencial para ser una villana prácticamente invencible y nada fácil de derrotar. Solo una vez estuvo a punto de transformarse en una akuma, sin embargo, esto no se logró. Sin embargo, tuvimos la premisa de su nombre akumatizada, que es Princesa Justicia, quien se encarga de exponer la verdad y castigar a los que mienten. Wow, de verdad que Marinette akumatizada sería muy hermoso. Esperemos que esto pueda cumplirse muy pronto y lo antes posible. Pero bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Esta fue la segunda parte de personajes que no han sido akumatizados. Muy pronto subiré la tercera parte, porque sí, aunque no lo crean, faltan muchos personajes de ser akumatizados. Y recuerda que ya está disponible la primera parte. De cualquier modo, si no los has visto, te los dejo en la descripción de este video. Si te ha gustado este video, házmelo saber dándole like y comenta cuál de estos personajes te gustaría ver akumatizado. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo de tu serie favorita Miraculous Ladybug. Yo, si fuera tú, la verdad me suscribo para no perderme nada. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, chicos, yo soy Kiri Section y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós!